Con el corte de cinta, la Dirección de Obras Municipales hizo entrega de los trabajos de mejoramiento realizados en las principales calles del casco urbano del municipio de Chalatenango en el marco del Plan Nacional de Bacheo impulsado por el gobierno central. Estamos aquí en el municipio de Chalatenango haciendo entrega ya de ciertas calles que ya están completamente terminadas aquí. Esto es dentro del Plan Nacional de Bacheo que lanzamos hace varios meses, que es la recuperación de todas las calles municipales. Aquí estamos sobre la sexta calle Poniente, en el barrio El Chino. Hemos intervenido alrededor de 8 calles importantes aquí en el centro urbano del municipio de Chalate, con una inversión de 1.6 millones, lo que se está invirtiendo aquí en el municipio de Chalatenango. Y ya venimos realizando entregas ya de calles terminadas. Esto es importante para que la población ya tenga este beneficio que es el tener ya sus calles renovadas. La cabecera departamental cuenta con un gran potencial en el área de comercio y gastronomía, por lo que estas obras brindarán mejores oportunidades, así como tranquilidad a las familias que transitan por las vías. Antes la calle estaba en mal estado, ¿verdad? Habían baches y todo eso. Entonces ahora pues gracias a Dios, y bueno, siempre se pedía, ¿verdad?, también de que el mejoramiento de las calles, y son calles principales, ¿verdad?, pero nunca se miraba tipo de que iban a hacer ese tipo de arreglo. Ahora en cambio, pues gracias a Dios, a nuestro alcalde, ¿verdad?, y también a nuestro presidente, antes que nos mojaban cuando pasábamos así, ¿verdad? Ahora gracias a Dios no, ahora las calles han mejorado y se evita uno también del tráfico, todo eso, vamos a la orilla y todo. Los chalatecos seguirán obteniendo beneficios ya que continuarán los proyectos en la zona, según lo dio a conocer el alcalde Alfredo Hernández. Chalatenango ha sido beneficiado con 1.6 millones de dólares, de los cuales hemos intervenido las calles de casco urbano, reubicaciones, la Dolores Martel, la Juan Ramón Mena, todos los ejes principales que atraviesan nuestra ciudad los hemos intervenido, y estamos dándole la facilidad también a como Chiapas, que Cantón Chiapas, que va a tener ya un acceso digno completamente, ¿verdad?, para todos sus habitantes. Y se han intervenido las calles que tienen cobertura de pavimento asfáltico, ¿verdad?, no así las de concreto, que es un proyecto que estamos gestionando también a través de la DON para intervenir en comunidades como Barrio La Sierpe, Totolco y varias calles también del casco urbano que tenemos con cobertura de pavimento de concreto, ¿verdad? Entonces esa es una etapa que viene después. Con la entrega de calles de pavimento asfáltico y ya recarpeteadas en el municipio, también se agilizará el tráfico vehicular, uno de los principales problemas que por mucho tiempo enfrentaron sus habitantes. Con imágenes de Eric Guzmán, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.